rentarlo para allá, para que para el lado de la valla. Un aparatoso accidente de tránsito en horas de la tarde del jueves 3 de enero en el kilómetro 32 de la carretera Matía Arena Garote provocó la muerte de una embarazada de nombre Catherine Susana Mondragón González, quien tenía 36 semanas de gestación a sus 27 años de edad, y la señora Ángela del Carmen Zúñiga, de 73 años. Las víctimas viajaban como pasajeras en el microbús interlocal que cubre la ruta Chinandega-Managua, resultando impactadas por un camión de la empresa Chamorro Industrial. Me la culpa el camión, porque es que yo venía medio dormida, pero de repente el busito frenó y entonces solo se escuchó que las llantas chillaron. Entonces de repente volvió a frenar, frenó dos veces y la segunda fue el impacto. Y ahí donde yo me levanto, yo estoy ya tirada. Y solo las que se golpearon fueron las que venían del lado izquierdo. Yo venía del lado derecho. Y yo aparecía enfrente y todas las personas estaban prensadas, había una embarazada. El fatídico accidente también dejó varias personas lesionadas, entre ellos David González, de 37 años de edad, y el pequeño Justin Javier Granados. Las gravemente golpeadas fueron trasladadas al hospital Lenín Fonseca y al hospital de Matiare, pero era tan grave la secuela que lamentablemente se rindieron a la muerte en el trayecto. Testigos que miraron lo acontecido dijeron que el conductor del camión trató de aventajar en la vía e hizo una mala maniobra en la que perdió el control e impactando contra el microbús. Por su parte, las autoridades correspondientes investigarán su versión de los hechos.